Gracias, Nick y amigos, buenas tardes. El Centro de Estudios sobre Realidad Virtual es un sitio de reunión en la red Ritual donde, además de lo ya expresado por mis compañeros, realizamos actividades académicas y culturales como las tres siguientes. Seminarios virtuales. El año pasado efectuamos un seminario de 6 meses donde invitamos a expertos en la práctica de los mundos virtuales para tratar temas de interés como la conferencia sobre efectos y consecuencias de la desinformación en el problema de la gripe AH1N1, los riesgos de la inseguridad en los mundos virtuales y cómo implementar negocios en Second Life. Cursos y talleres varios. Además del Sandbox, contamos con una estación de radio por internet y un espacio en el campus para experimentar con la comunicación, mundo virtual 3D, espacios web 2D, donde experimentamos y aprendemos a utilizar la herramienta Sloodle, además del uso de blogs, microblogs, redes sociales y teléfonos móviles para la comunicación. De esta forma, podemos realizar actividades desde y hacia los mundos virtuales. Un museo virtual. Un museo virtual tiene la oportunidad de ofrecer otras actividades y perspectivas que un museo real no tiene. Por ejemplo, arte digital 3D, una intensa y enriquecedora interactividad usuario-contenido, o recrear el hábitat en que vivieron y trabajaron creadores y artistas de diferentes épocas. Nuestro museo se encuentra en una etapa de reconversión donde buscamos innovar y participar en las discusiones de las actividades museográficas y de difusión de la cultura por medios digitales y en la internet. Con esto concluyo mi participación. Muchas gracias.